No se rinde y pide justicia. Maite es una de las víctimas en los casos de bebés robados en el País Vasco. Ella es la protagonista de esta desagradable realidad. Tiene 51 años y tras media vida pensando que era adoptada, su sorpresa llegaba al descubrir que fue un bebé robado. Es apropiada, es decir, que su partida de nacimiento es falsa. Pues voy a buscar la partida de nacimiento y ¿cuál es mi sorpresa? Que veo que vengo como hija biológica. Cuando mi madre de crianza nunca había tenido un bebé. Miro que lo firma una comadrona, que hay una falsificación de documentos, porque yo no soy hija de mi madre biológica. En el mes de septiembre, Maite entró a formar parte de la asociación SOS Bebés Robados de Euskadi y tras unos meses recopilando papeles, en enero denunciaba su caso, pero la respuesta del juez ha sido archivarlo. Y todo por no haber denunciado antes de los 18 años, algo incomprensible para ella. Tenía que haber presentado la denuncia antes de cumplir los 18 años. En el momento que cumplía los 18 años me la archivan, lo cual no veo justo. Y claro, yo no me he enterado, yo me he enterado cuando vengo a buscar la documentación y veo que vengo como hija biológica de mi madre de crianza. Maite sabe dónde está la llave para resolver su historia y conocer sus raíces. Hay una comadrona que está viva, que la pueden preguntar, porque es la llave de mi caso, efectivamente, qué es lo que pasó, porque ella firmó ese legajo, falsificó esa documentación. Pero si la justicia no le ayuda, no puede hacer nada. Solo le queda llevar el caso a la fiscalía y esperar que esta vez le ayuden, porque no pierde la esperanza de llegar a saber quién es en realidad. Creo que sí. Que sí van a investigar. Tienen que investigar porque somos muchos niños que estamos en esta situación. Que cojan y que los culpables de todo esto paguen por ello. Es que la